defenderá. Mireu, bon dia a tots. Jo donaria la paraula primer al Nino Torre, que és el secretari general de les Joventuts Socialistes d'Espanya, que avui ens acompanya aquí per presentar la nostra proposta i el nostre document de referència aprovat a Bilbao fa un parell de caps de setmana, especialment que fa referència a l'arquitectura institucional d'Espanya i a l'àmbit territorial. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por acudir. Hoy las Juventudes Socialistas de España y de Cataluña vamos a presentar una resolución que hemos aprobado conjuntamente y que supone nuestra propuesta de futuro. Una propuesta de futuro que supone una agenda federal, laica y republicana que en definitiva garantiza la cohesión social y territorial en este país y nuestro futuro como generación. Es evidente que las derechas, el Partido Popular, Mariano Rajoy, Convergencia y Unión y Artur Mas, no son capaces de dar solución a los problemas de los jóvenes, no tienen una alternativa atractiva para los jóvenes y por esa razón este país y Cataluña está sufriendo un enorme exilio juvenil. Y ante un enorme problema, ante una crisis como la actual, las derechas, Partido Popular y Convergencia y Unión, agitan las banderas y crean problemas donde lo que tiene que haber es entendimiento. Y precisamente hoy las Juventudes Socialistas de España y de Cataluña venimos a ofrecer entendimiento a toda nuestra generación. Venimos a presentar una agenda federal, laica y republicana, que ofrece entendimiento en nuestra generación. Es evidente que hay que cambiar el modelo, es evidente que es preciso un nuevo marco para Cataluña y es evidente que lo que es urgente y necesario es una reforma constitucional en este país, una reforma de la actual Constitución española. Es urgente porque es necesario relegitimar el pacto constitucional y es urgente porque es necesario que toda nuestra generación vuelva a tener ese sentimiento de pertenencia para con la Constitución española que en su día tuvieron nuestros padres. Y en relación a esa reforma constitucional, las Juventudes Socialistas de España y Cataluña no solo nos quedamos en el título octavo, creemos que la reforma del título octavo, la reforma territorial, tiene que ser el punto de partida para hacer reformas estructurales en la arquitectura institucional de este país, para ganar en regeneración democrática y para, en definitiva, consolidar aún más la democracia y consolidar los servicios públicos, el estado del bienestar. Y esa agenda federal tiene que ser la hoja de ruta, una agenda federal que garantice la igualdad desde la diversidad, que garantice la igualdad y la solidaridad desde la diversidad, en definitiva, una agenda federal, que garantice las diferencias por derecho con igualdad de derechos. Y en esa agenda federal, en esa reforma constitucional, es necesario también hacer otro tipo de reformas, que luego explicará el compañero Javi. Es fundamental reformar el Senado, que sea de una vez una verdadera Cámara territorial. Tenemos que buscar mecanismos que aumente mucho más la participación de la ciudadanía en las decisiones que se toman desde las instituciones, desde los gobiernos. Tenemos que buscar mecanismos de una mayor transparencia de los gobiernos y de aquellas personas que se dedican a la actividad pública. Tenemos que reformar la ley de partidos para que la financiación de los mismos sea únicamente pública y tenemos también, inevitablemente, que proponer cambios en el ordenamiento jurídico comunitario para acercar mucho más la Unión Europea, las instituciones comunitarias a la ciudadanía y para dar mayores competencias a la verdadera Cámara elegida por los ciudadanos, que es el Parlamento Europeo, en detrimento del otro tipo de instituciones comunitarias que no son elegidas por todos los hombres y mujeres de la Unión Europea. Esta es nuestra propuesta de futuro, de entendimiento para nuestra generación. En definitiva, como os decía al principio, una agenda federal, laica, republicana y federal, porque en definitiva el federalismo es el proyecto político que garantiza la cohesión social y territorial en este país. Y es el proyecto político que mejor combate a los nacionalismos desde valores tales como la fraternidad y la solidaridad, desde esos nobles valores, que en definitiva creo que no hay mejor proyecto para combatir el nacionalismo. Y ya sin más, Javier. Yo us explicaré més detalladament quina és la proposta i com hem arribat fins aquí. Mireu, nosaltres creiem que no és moment de moure fitxa, és moment de canviar el taulell. I això és el que hem traslladat als partits polítics que també en els quals participem, i d'aquí i d'aquesta reflexió és d'on neix la nostra proposta de reforma institucional d'Espanya i de l'arquitectura institucional del nostre país. Creiem que arriba l'hora de fer una segona transició en aquest país, una segona transició que tingui la profunditat dels canvis que van tenir la primera transició a Espanya,
que ens permeti assegurar els drets socials que han quedat laminats amb la crisi econòmica i que els constitucionalitzi, que modifiqui les relacions amb l'Església, que en aquest país també formen part del bloc constitucional, que transformi la justícia, que probablement sigui el poder que tingui la transició pendent, que permeti debatre sense prejudicis la figura del cap d'estat, sense prejudicis, que permeti modernitzar l'administració pública, adaptar la dimensió de l'estat a una nova realitat, que com bé ha explicat és la realitat europea, i que per últim regeneri la política, que és un dels crits i dels clams que avui la societat comparteix. I aquesta idea també permetria un dels objectius fonamentals de la nostra proposta, que és fer partícips a les noves generacions del pacte constitucional. Com bé sabeu, la Constitució espanyola té 34 anys, ja són molts i molts els que no la varen votar, i en part això no significa que no només la van validar democràticament, sinó que no ens hi sentim emocionalment partícips, no la sentim emocionalment com pròpia. Des del reconeixement a l'etapa de progrés i democràcia i d'estabilitat política que ha permès la Constitució actual, ha arribat l'hora de girar full. I tot això ho fem amb una proposta acordada a Bilbao durant el cap de setmana del 12 i 13 d'octubre, acordada entre les joventuts socialistes d'Espanya i les joventuts socialistes de Catalunya, que també fa èmfasis en la necessitat d'una reforma territorial de l'Estat i aborda sense embuts una transformació territorial del nostre Estat amb una direcció clarament federal. Una transformació que recull els següents punts. En primer lloc, un reconeixement explícit de la realitat plurinacional de l'Estat. En segon lloc, que asseguri la cooficialitat de les llengües de les nacions que també ja estan i formen part d'Espanya, diguem, del gallec, de l'euskera i del català, que clarifiqui i reordeni les competències amb l'intenció d'assegurar les diferents sensibilitats culturals i lingüístiques que existeixen, que garanteixi un repartiment just i suficient dels recursos entre els territoris federats, respectant òbviament el principi de solidaritat i d'ordinalitat, i que millori la representació territorial en la presa de decisions de l'Estat, especialment pel que fa a una reforma del Senat i, en darrer terme, el trasllat del Senat com a símbol d'aquesta transformació. Jo crec que és l'hora de marcar un nou horitzó, d'obrir una nova etapa política en aquest país. Nosaltres i les nostres organitzacions apostaran decididament per això, per fer un nou pacte entre territoris, un nou pacte entre persones i també un nou pacte entre generacions que les institucions d'aquest país necessiten i els ciutadans mereixem. Considereu que aquest text que heu aprovat va més enllà del document de la Generalitat? Pel que fa al document de Granada, la nostra postura és nosaltres anem més enllà, un pas més enllà, en l'àmbit territorial, però en tots els àmbits. Com bé sabeu, estem defensant la República, estem defensant una transformació també profunda de les relacions que tenen a veure amb l'Església, amb la laïcitat, però el text de Granada i el nostre document, el rellevant és que estan en la mateixa direcció. En la mateixa direcció. Probablement nosaltres estem marcant un horitzó més enllà, però jo crec que és bon símptoma de que tenim un horitzó compartit, que caminem en la mateixa direcció i que les noves generacions tenen clar quin és el camí que hem de seguir. I reforça la posició, òbviament, acordada de Granada. Sí, nada. En la línia de lo que comentava Javi, supone un paso más allá, un complemento de la declaración de Granada, porque indudablemente los jóvenes y las juventudes pues no tenemos por qué pensar igual, vamos un paso más allá, pero insisto y queremos reiterar en la línea de lo que decía Javi, que la dirección y la voluntad y el proyecto político de las juventudes en esta materia pues va en el mismo rumbo y en la misma línea que el acordado entre el PSC y el PSOE en la declaración de Granada. Sí, no, ya contesto, que hay problema.
Com bé sabeu, hi ha àmbits en els que no tenim opinions compartides i aquest és un d'ells. Jo també em remeto a les declaracions que ha fet avui el primer secretari per explicar la votació d'ahir. Però, i nosaltres també ho hem explicat molt explícitament des de les Joventuts Socialistes de Catalunya durant els darrers mesos quina és la nostra posició al voltant d'això. Però amb això, que a més majoritària de la societat catalana, però amb això, durant els darrers mesos, nosaltres també hem col·laborat i hem treballat estretament per arribar a un acord en comú, amb un horitzó compartit, que a més necessitaria la votació de la població catalana al conjunt de l'Estat per ser referendat. Sí, es evidente que en esta materia Juventudes de España y de Cataluña no opinamos igual o no lo vemos de la misma manera, pero yo quiero poner en valor que en el resto, en el 99% de todos los asuntos políticos, de proyecto político y de debate territorial, estamos completamente de acuerdo y en el mismo proyecto. En todo caso, tenemos un proyecto que garantiza la cohesión territorial en el país, que es la Agenda Federal y que implica una reforma constitucional que será votada por el conjunto de la ciudadanía y por todos los hombres y mujeres de Cataluña, y es ahí donde tenemos que poner el énfasis y donde tenemos que trabajar juntos los socialistas en catalanes y del resto del país. Yo pienso que ambas direcciones han demostrado altura de miras y entendimiento, y de ahí la declaración de Granada, teniendo en cuenta que poner en común 19 federaciones del partido, 19 comunidades autónomas, diferentes tensiones, ha salido una declaración fuerte, y en todo caso nosotros vamos un paso más allá, pero ni mucho menos por querer darle un toque de atención al partido, sino porque entendemos que este es el proyecto que ofrecemos a toda nuestra generación, que el día de mañana seremos los que tengamos que tomar medidas y decisiones que nos afectan a todos y a todas. Por tanto, pienso que hemos demostrado que hay entendimiento y insisto que la clave es esa, ¿no? Nuestra oferta y nuestro proyecto de futuro, tenemos la convicción de que se acabarán los problemas territoriales y se garantiza la cohesión territorial y social, que es muy importante también, de todos los ciudadanos con esa reforma constitucional que en definitiva y que supone, como no podía ser de otra manera, que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y de toda Cataluña van a poder votar y decidir sobre ella. No le daría mayor trascendencia que la que realmente tiene, ya ocurrió antes del verano y por tanto, pues insisto, nos une absolutamente todo y tenemos el mismo proyecto político en el 99% de los asuntos, y este asunto en el que es evidente que no opinamos igual, pero en todo caso, y reitero por tercera vez, que nosotros tenemos un proyecto muy claro, se llama Agenda Federal, Estado Federal y Reforma Constitucional, y esa es la alternativa que ofrecemos a la ciudadanía y que tenemos que trabajar para convencer a la ciudadanía de que es la mejor solución para Cataluña y para el conjunto del país. Es una opinión personal de un compañero del partido, la opinión o la posición política del partido y en este caso las Juventudes Socialistas de España, es que queremos seguir trabajando juntos y queremos seguir conviviendo las Juventudes de España y de Cataluña y el PSOE y el PSC. Y ese es el posicionamiento oficial de la dirección del partido y de las Juventudes Socialistas. No sé si las juventudes son conscientes de la importancia que en Cataluña tiene el ejercicio del derecho de exigir y el consenso que supone. Entre la sociedad catalana, las encuestas lo cifran alrededor del 80%, 70 y largo, 80%. El Partido Socialista parece que no lo ve. No sé si desde las juventudes está dispuesto de alguna manera a poder entrar a debatirlo. Ya sé que partís de un punto de inicio, digamos, divergente, pero no sé si desde las juventudes está dispuesto a debatirlo y llegar a poder entender que la sociedad catalana lo que quiere es votar. No hay discusión posible. Juventudes Socialistas de España no está de acuerdo con el derecho a decidir, igual que no está el Partido Socialista, y insisto una vez más que ese es el único aspecto en el que no opinamos de la misma manera las Juventudes de España y de Cataluña, el PSOE y el PSC. No hay mayor discusión posible. Sí, també una reflexió d'això de la votació d'ahir, de si la pregunta del company, de si això està fent mal o no,
al PSOE o al PSC? No, això, diguem, el que fica de reflexa és una discrepància que ja coneixíem, i no és d'ahir. El que passa és que durant mesos s'ha anat treballant en el si de del conjunt del socialisme català i en el si del conjunt del socialisme espanyol per donar resposta a un problema polític d'enorme envergadura que té l'Estat i té a veure amb la seva realitat territorial. I que nosaltres en som conscients i el que fem és abordar solucions. Solucions que més permetrien una votació del conjunt de la població. I això és el que nosaltres defensem i és el que nosaltres estem proposant. Que per cert també les enquestes diuen que té espai polític dins de Catalunya, jo crec. I us preocupa que es puguin anar repetint escenes d'aquest tipus al Congrés? Jo no, diguem, no entraria a valorar les votacions a mi, diguem, dins del Congrés. A mi la veritat és que em preocupa moltes coses, em preocupa el problema polític que hi ha a sobre la taula. I això només és reflexa del problema polític que hi ha i que afecta a tothom, que també tenim nosaltres, diguem, que afecta a tothom. Mireu, quan una... Nosaltres hem fet un paper, el socialisme català i el socialisme espanyol, de bisagra en aquest país. De bisagra, i ha estat un paper importantíssim per construir el país que tenim. I quan una porta grinyola, qui més pateix és la bisagra. Però hem de ser capaços d'explicar que tenim una postura política i un horitzó compartit. Indudablemente, si discutimos acerca de la reforma constitucional, si nuestro proyecto político compartido es la reforma constitucional, la jefatura del Estado tiene que entrar en esa discusión y por tanto es una discusión de presente, ni de medio ni de largo plazo. Actual, el próximo fin de semana se celebra la conferencia política del partido del PSOE en Madrid y la enmienda que presentamos conjuntamente JS y JSC es que el partido defienda en su propuesta de reforma constitucional a que la jefatura del Estado pueda ser elegida por todos los hombres y mujeres de este país. Si quieres. Yo de qué. ¿Cómo queda todo esto con el protocolo en caso de que se solo? Yo le hubiera preguntado al PSC y al PSOE. Nosaltres tenim un protocol que té a veure amb la nostra acció conjunta, que vam renovar fa 4 o 5 anys, i podem coordinar la nostra acció política, que és el que nosaltres hem de decidir. Jo crec que ja està. Gràcies. Pues moltíssimes gràcies per venir.